knock him down on the ground, gets him with a staggered block string. He's gonna be able to sliding knockdown here thanks to the H1. He's gonna be able to do level three. It's far away. Sometimes that drops, but it didn't that time. Yeah, he was looking for level three. He dashed, but he can't cancel the dash. Oh, he reflects it. He knew. Fantastic reflect from Greg. He knew that he couldn't cancel the dash, and he had zero choice other than to reflect there. And that's gonna make it take it. Look at that boy. He just played Beethoven's best. Oh, and look, this is that. All on you. Yo. My man's Greg. ¿Quién juega en un piano, güey? ¿Quién? My man's Greg. Look at ¿Quién, güey? Es el mejor jugador de la historia. Reflecting level 3. That was straight out of the anime, my. Quiero su autógrafo. Quiero todo él. Too big of a Memphis. I brown cash. I'm in the field like baseball bat, and I'm fresh off a late like a old tic tac. You don't fuck up like you take a step back, cool cat like a stray in the freezer in the back. Like wait, ¿neta? A ver, chat. No. A la verga lo que brinca ese cabrón, no mames. Puro alterado a la verga. A ver, quiero comparar que cuántos pinches negros te has violado últimamente o qué. Pero nosotros lo que ustedes no saben es que nosotros los violamos a centones. ¡Oh! Traigo el culo roto. A ver, aquí qué hay. Y necesito, no mames, un metis, mochila, tu culo. No, no mames, no tengo nada, güey. Ah, una pistolita. Uy, no. Mira, güey, no tengo pistola, güey. Me mamé. Yeah, la primera palabra es vaginas locas. Yo con toda mi flota dejo bocas flojas. Cada que yo quiero, termino con chépito. Wey, ¿qué palabra es esa? Eso es muy intrépido. Cada que lo quiero, lo hago. Estoy en el aeropuerto, estoy con mi carnal el Zumzum. Tiro cada flow, cada skill, cada throw, cada flow, cada mo, cada yo. A la verga, pues un puto bueno, güey, chile, güey. Are you fucking ready? Una chava que en el salón yo quiero andar con ella y todo, pero es súper menona, súper mamacísima. Caujeta nivel 1000. Me rendí al chile, ¿no? Hasta amigas de ella me decían, no, no vas a encontrar. Vas a lastimar, yo, ¿sí? Bueno. I'd say there's potential. Somebody wants to tell me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Gordito, al punto me digo, carnal, ¿sabes qué, güey? Jalo, güey, vamos a dejar la pinche dieta, aunque me duela, güey, dejar la dieta, para que así, güey, la raza, güey, la gente, el público no te diga tanto, güey, porque si me ven a mí haciendo la dieta, y a ti no, se te van a ir encima, güey, la neta, esto está de la verga, raza, dejen de compararnos, está bien de la verga que nos comparen, Tuntum y yo somos personas súper diferentes, güey, él, para empezar, él está guapo, yo estoy de la verga. Para empezar, güey. El vato está alto, yo no mames, ni 1.20, güey. No mames, si a la verga. Entonces,
Raza, dejen de compararnos a mí a Tuntum. Está de la verga, güey. De por sí, competimos a diario por vivir juntos, por a ver quién se chinga la última coca, como para que venga Raza y nos meta presión social. No mames. Está de por la verga que lo hagan. Y esto, por favor, agarren este pinche clip y mándenselo a todos, me vale pito. Tuntum es de los mejores amigos que tengo, pero hay veces que la Raza lo pincha tosiga tanto que lo comparan, que la verga, el pay, güey. Ni siquiera fue porque me puso el cuerno, ni yo le puse el cuerno, ni nos peleamos. Nada, güey, nada, nada de eso, para que les quede bien claro a toda la bola de pinches streamers chismosos a la verga y chismosas que ya me tienen hasta la verga. Neta, morras de Twitch, de YouTube, no sé, pónganse a vivir su vida, güey. ¿Qué pedo, güey? O sea, no mames. Vivan su pinche pendeja vida. ¿Para qué quieres inventar? ¿Para qué quieres opinar? O sea, no mames, ¿de qué te sirve creer que tú sabes cuando no sabes? O sea, ¿sí me entiendes? Es como es una puta mamada eso. A mí sí me caga. Y sé que a ella también le dicen un putero de mamadas y también me caga porque la quiero un chingo. Es parte de mi vida, es una parte muy especial de mi vida. La quiero con todo mi corazón, güey. Así no mames, es algo muy importante. Y me caga que le vayan y le digan mamada tras mamada. Te quiero decir que te quiero y te amo. Adiós, te quiero mucho. Nada raro, ¿verdad? Un vídeo pues normal, ¿no? Declarando ahí sus sentimientos. Pero es que luego a los 4 días, a los 4 días, sube esto. Amigos de YouTube. Oye, os quiero decir algo. Terminé con mi novio. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí, por favor? ¿Pero qué ha pasado, menudo hijo puta? ¿Qué pasa? ¿No le gusta el primer vídeo o qué? Lo mejor es que ella dice, amigos de YouTube, que sepáis una cosa, me ha dejado mi novio. Amigos de YouTube, el vídeo tiene una reproducción. ¿Y sabéis de quién es? ¡Es mía! Soy el único que está siguiendo este culebrón y quiero saber qué ha pasado. Por favor, si alguien conoce a esta chavala, quiero saber la historia. Me he enganchado a este culebrón. ¿Qué ha pasado entre estas dos almas? Rodolfo, cuéntamelo. ¿Qué ha pasado en esta parte?